tal amigos, amigas, gente linda y hermosa que nos sigue a través de nuestro canal en YouTube? Quien te habla, ya sabes, tu amigo y hermano evangelista Federico Steinhardt. Quiero saludarte en el nombre que es sobre todo nombre, bendecirte e invitarte. Si estás aquí en la ciudad de Fraventos o inmediaciones, a que nos visites a nuestra casa de oración, a nuestra reunión, a nuestro lugar de culto, de reuniones, los días domingos a partir de la hora 20 y los días martes y jueves a partir de la hora 20. A partir de la próxima semana, durante toda la semana nos estaremos reuniendo a partir de la hora 20. ¿En dónde? En Avenida 18 de Julio, casi Tuyangono, que es la segunda planta, en el segundo piso de la institución deportiva del Club Cajú. Allí se encuentra nuestra casa, nuestra iglesia, ¿verdad? Ministerio Camino de Fe, un lugar para encontrarse con Dios. Estás invitado, estás invitada. También tenemos próximamente reuniones para niños, la Kinder Power. Así que bueno, si tenés tu chico y está medio fatal, llévalo a la casa de Dios, que la palabra de Dios no le va a hacer mal, no les va a matar, no les va a morder. Así que buenísimo. Dice la palabra, encomienda al niño en el camino y aún de viejo no se apartará de él. Qué importante es enseñarle a los niños principios bíblicos, valores, ¿verdad? Los niños hoy crecen sin valores, sin respeto a los padres. Y los padres dicen, uy, cómo está rebelde mi hijo. Y bueno, ¿verdad? Y no es dándole palos, sino que es dándole amor. Y también del mismo modo vamos a tener reuniones especiales para jóvenes, para adolescentes. Así que tenés que ser parte de esta movida, tenés que ser parte de esta revolución. Tenés que ser parte de un corazón genuino, arrepentido, sencillo y humilde en la obra del Señor. Un corazón dispuesto en las manos de Dios es poderoso. Así que bueno, te animo a que nos estés visitando. Y si no estás aquí en la ciudad de Fraventos, congregate en la iglesia que sea. Cualquier iglesia que predique la verdad, que predique el evangelio completo del Génesis al Apocalipsis, es bienvenida, ¿verdad? Te animo a que estés viendo el próximo mensaje que vamos a estar compartiendo. Es un mensaje poderoso, es un mensaje alentador, es un mensaje que te va a revolucionar. Y esa es la idea, que te revolucione, que haga algo en ti la palabra de Dios. Como siempre digo, predicamos a un Jesucristo completo, que sana, que salva, que transforma, que liberta, que prospera, pero por sobre todas las cosas que viene, Jesucristo vuelve y vuelve pronto, así que estate atento. Y no te olvides de darle like, compartir y también mandarnos tus oraciones, tus peticiones, tus solicitudes, lo que sea, lo puedes hacer vía telefónica a través del 098-159874, es nuestra línea de oración, de ayuda, consejería, bueno, en fin, para lo que quieras, comunícate con nosotros, estamos para ello, queremos serte de bendición. Vamos a estar, les invito a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro, en la carta de Segunda de Reyes, el capítulo 11. Y el título dice, Atalía usurpa el trono. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando. Y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el rey, el hijo del rey, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo, otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte la puerta del postigo de la guardia, así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de las centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían del día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centena las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar del templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y
y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Talía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rascando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡Traición! ¡Traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey del pueblo, y que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia, todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Y esto es palabra de Dios. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Por eso he titulado a esta palabra o a este mensaje: guardado con un propósito, guardado con un fin, guardado con una misión, guardado con un propósito. Así era, así fue la vida de Joás, ¿verdad? Él fue guardado con un propósito. Pero vamos a comenzar parte por parte, ¿verdad? Lo primero que tengo que decirte es que los reyes no tienen un requisito de edad, ¿amén? Así que la edad no tiene que ser una limitación o una condicionante para que tú gobiernes o para que tú estés en autoridad, ¿verdad? O para que les des la gloria a Dios desde un lugar de privilegio. Así que, y esto lo podemos ver a la luz de la palabra. Joás tenía 7 años de edad cuando comenzó a reinar. 7 años, era un niño, ¿verdad? Pero ya había una unción especial sobre él, ya había una autoridad, ya había una investidura. Y esto es lo que quiero transmitirte hoy a ti. Como dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que nadie tenga poco tu juventud. Si vos sos adolescente, si vos sos joven, ¿verdad? O recién estás comenzando en el camino del Señor a servir, ¿verdad? Que nadie tenga poco tu juventud, que nadie te menosprecie, ¿verdad? Así sucedió con Joás. Él tenía 7 años de edad. Así que lo primero que tengo que decirte es esto: los reyes no tienen ningún requisito de edad. Primeramente, ¿quién era Atalía? Atalía, aparte de una usurpadora, era hija del rey Acab y de Jezabel. O sea, de ahí sale la frase de tal palo tal astilla, ¿verdad? De tal padre tal hijo, ¿verdad? Bueno, del rey Acab y de Jezabel salió Atalía, ¿verdad? Y Atalía comienza a usurpar, ¿verdad? A utilizar el poder o la influencia en contra de las autoridades, y al punto de que comienza a matar a toda la familia real. El único que fue salvado, que fue guardado, que fue protegido, entiendo yo, por Dios, fue justamente Joás, ¿verdad? Dice versículo 2: pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y ocultó a Atalía. Es tremendo, ¿verdad? Porque siempre el enemigo se levanta para matar, ¿verdad? Dice que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y aquí encontramos a Atalía con esa misión, ¿verdad? De destruir y ir en contra de la autoridad y usurpar, tomar ilegítimamente una autoridad o una posición, una función que no le correspondía, que no era para ella. Entonces, bueno, ahora lo que quiero es que te imagines, imagínate por un momento, una fracción de segundos, de cuántas cosas te ha librado el Señor. ¿Amén? Imagínate que hayan sucedido una serie de sucesos a lo largo de tu vida y han habido conspiraciones de exterminio para exterminarte, para anularte, para quebrarte, para derribarte, para alejarte de Dios. ¿Amén? Y que realmente no llegaron a alcanzarte debido a la grandeza de la protección divina del Altísimo. Es tremendo, ¿verdad? Imagínate esto, ¿verdad? Únicamente el favor de Dios en tu vida es lo que ha logrado que permanezcas. ¿Amén? Imagínate todo lo que el enemigo ha fraguado en tu contra. Imagínate si hubiera prosperado en algo, si hubiera tenido éxito en algo,
¿qué sería de tu vida? Quizás hoy no estarías viendo este video, quizás yo hoy no estaría compartiendo este mensaje, ¿verdad? Cuando el enemigo comienza a conspirar, cuando el enemigo usurpa, cuando el enemigo viene con ese odio, con ese ímpetu, comienza a matar y no tiene piedad, aniquiló, ataría, aniquiló a toda la familia real, pero Dios estaba ahí, ¿verdad? Dios estaba guardando la vida de Joás, había un fin, él era guardado con un propósito, ¿amén? Entonces, imagínate la vida de Joás. Imagínate por un momento la vida de Joás, ¿verdad? Joás, hijo de reyes, él tenía que estar ahora años en oscuridad, años en sombras, años a escondidas, ¿verdad? 6 años de su vida, 6 años de la vida de Joás fueron en oscuridad. ¿Amén? 6 años de estar soportando, ¿verdad? 6 años de tener miedo, de cuidar su vida de la muerte, ¿verdad? Porque toda su familia había sido aniquilada. Joás, ¿verdad? Tenía que andar escondiéndose, ¿verdad? Estar escondido, pero qué bueno, llegó un nuevo año. Qué bueno que llegó un año en el cual lo oculto tendría que salir a luz. Qué bueno, ¿verdad? Que se tenía que manifestar y era el día, hoy sí es el día de salir, hoy sí es el día de reinar. Así que hoy tú tienes que salirte, ¿verdad? De esa oscuridad, de esa sombra, ¿verdad? Dios nos guarda por varias razones, porque es nuestro Padre, Dios nos guarda porque nos ama, y también Dios nos ama porque hay una obra, hay una misión y una tarea específica que debemos cumplir y alcanzar. Hay una meta por alcanzar, hay una función que debemos cumplir aquí en la tierra. Debemos cumplir un tiempo en el cual, digamos, de una manera u otra, para esta hora nací, para este tiempo ha llegado, amén, para este preciso momento, así como le dijo Mardoqueo, ¿verdad? Para esta hora y para este tiempo ha llegado. Eso lo puedes encontrar en Esther, capítulo 4, versículo 14, al finalizar, ¿verdad? Para este tiempo especial, para este momento específico de la historia, tú has sido guardado, tú has sido delegado o delegada, amén. Si vamos al Salmo 138, versículo 8, encontramos que Jehová, nuestro Dios, cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios cumplirá su propósito en mi vida porque Él lo ha dicho, porque Él lo establece. Amén. Así que no importa lo que se levanta alrededor, hombre, mujer, el mismo infierno, diablo, demonios, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué importante es esto. Cuando la palabra de Dios tú la vives, la cumples y la haces tuya, la haces parte de tu día, ¿verdad? De tus días cotidianos. Amén. Así que entendemos que Jehová es nuestro guardador, ¿verdad? Si vamos al libro de Génesis, capítulo 28, 15, cuando Dios habla con Jacob, vamos a encontrar que dice, yo estoy contigo y te guardo, porque hay algo que yo debo hacer en ti. Dios promete, vamos a la palabra, Génesis 28, 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios dice, yo te estoy guardando, no te voy a dejar, yo cumplo lo que te digo y te estaré guardando, porque es aquí que tú tienes que hacer algo que yo he dicho. O sea, Dios te guarda, Dios te protege, ¿verdad? Dios te guía y te conduce y Él dice, yo no te voy a dejar, hey, porque tú tienes que cumplir una misión a la cual yo te he delegado que hagas. Es tremendo, ¿verdad? Dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tú tienes algo que hacer, por eso yo te guardo, por eso yo estoy contigo, ¿eh? Es maravillosa la palabra del Señor. Pero también vamos a encontrar en el Salmo 121. Entonces, el Salmo 121 encontramos que Jehová es nuestro guardador, que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Es el Salmo que habla de la protección de Dios, indudablemente, ¿amén? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, Dios no duerme, Él te guarda, tiene cuidado de ti. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, o sea, el que guarda a sus hijos. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Escúchame bien, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es maravilloso porque el Señor dice, yo te guardaré de todo mal. Estarán matando a tu familia, pero hay una promesa, hey, a ti no te va a llegar, a ti no te va a tocar el mal, a ti no va a venir la plaga, a ti no va a venir la enfermedad, hey, yo guardaré tu alma, yo te he preservado. Amén. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Entonces el Señor nos promete su protección, el Señor nos promete guardarnos, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5.
Primera de Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y así sucedió con Joas. Él fue guardado por el poder de Dios para que hubiera manifestación, aparte de la salvación, y se manifestara un tiempo postrero, un tiempo después. El tiempo que le seguía era un tiempo, tiempos de glorias. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y al finalizar, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, entendemos que dice ahí, aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando somos de Dios, hermano, cuando somos de Dios, hermana, el maligno no te puede tocar. El maligno no tiene derecho contra ti, hay una protección divina. Y aunque esté sucediendo de todo a tu alrededor, Dios te guardará. Amén, porque Dios tiene un pacto contigo y Dios no miente, Dios cumple los pactos. Amén. Vamos también a estar compartiendo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y ahí, aquí está tremendo, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, cuando dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero no, aquí Pablo dice, hay un depósito que Dios me pondrá ahí para guardarme para aquel día, para preservarme. Y si leemos el mismo pasaje que hemos estado compartiendo en Segunda de Reyes, este suceso de cuando Talía usurpa en el trono, vamos a encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22, precisamente versículo 11, que hubo un depósito en el cual fue introducido. Y se nos relata que lo escondieron y lo guardaron en un aposento, en un depósito para preservarlo. Es maravillosa la palabra del Señor. Entonces Dios preparando de antemano un depósito, Dios colocándote en un lugar para guardarte, en un lugar de preservación donde nadie puede llegar a ese lugar, es un lugar oculto, es un lugar secreto, Dios poniéndote en su secreto, Dios poniéndote en lo íntimo, amén, Dios preservándote, amén, pero siempre sucederá que se levantan contra los reyes, siempre se levantan contra la autoridad. Dice que Atalía destruyó la descendencia y se levantó, ¿verdad? Se levantó enfurecida, con odio, ¿verdad? Y dice que destruyó toda la descendencia real, fue contra los reyes, fue a la cabeza. Versículo 2 dice que Josaba, la hija del rey, lo tomó a Joás y lo sacó furtivamente. Amén. Dice que lo sacó, que lo ocultó. En pocas palabras, le salvó el pellejo, ¿verdad? Para que no muriese como su familia, ¿verdad? Y a partir de allí, Joás, de ser un hijo de un rey, pasó a ser alguien desconocido, pasó a ser alguien anónimo, alguien no reconocido. Amén. Pero aunque seas un no reconocido, déjame decirte que eso no es limitación incondicionante para que tú no lleves sangre real o para que tú no tengas los derechos legítimos de ser un rey o de reinar. Amén. Y bueno, aquí a partir del versículo 10 es donde viene un clic, ¿verdad? Dice, el sacerdote dio a los jefes de sentencias. Comenzó a ver un orden, comenzó a ver una estructuración de parte de Dios. Y cuando viene el orden de Dios, te saca del escondite. Cuando viene el orden de Dios, te saca de ese lugar de oscuro, de ese lugar de anonimato, de ese lugar donde tú no eres conocido. Así que, ¿qué te digo, hermano, hermana? Salte de la ausencia, salte del anonimato, porque viene el orden de parte de Dios, tienes que salir, ya no tienes que estar escondido ni escondida, temiendo por tu vida, porque hay uno que te guarda, hay uno que es mayor que los asesinos que andan en la vuelta o los aquellos que están confugulando algo en tu contra. Amén. Así que créelo, mi hermano, créelo, mi hermana. Y cuando hay una verdadera guía y autoridad de parte de Dios, no solo serás ungido. Cuando está la verdadera guía de parte de Dios, no solamente vas a ser ungido, sino que también, acá lo podemos ver a partir del versículo 12, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, le hicieron rey ungiéndole, batiendo las manos, dijeron viva el rey. Va a haber un momento en el cual realmente no solamente te van a sacar de ese escondite, vas a salir de ese lugar que estás encerrado, ¿verdad? Temeroso, temerosa, sino que te van a sacar de ese lugar y te van a poner vestiduras de rey y te van a coronar. Viene el tiempo de la premiación de parte de Dios y su testimonio y te van a ungir. Dice, y lo hicieron rey ungiéndole, ¿verdad? Viene el tiempo de la unción de parte de Dios. Pero no solamente cuando está el orden de parte de Dios, cuando está la verdadera guía y la autoridad, no es solamente unción, amén, sino que también luego vendrá la confrontación espiritual. Y esta es la parte donde el reino de la luz contra el reino de las tinieblas, el reino del bien contra el reino del mal, el reino de Dios contra el mismo infierno, diablo y Satanás. Amén. Tú vas a tener que confrontar al enemigo.
luchar cara a cara contra él, ¿verdad? No seguir escondido, no seguir escondida, ¿amén? ¿Y por qué te digo esto? Esto, mi hermano, mi hermana, porque está la confrontación de los reinos, ¿verdad? Luego podemos ver aquí a partir del versículo, luego del versículo 13 y 14, ¿verdad? Que Atalía, cuando vio lo que estaba aconteciendo, comenzó a gritar traición, traición, y comienza, ¿verdad?, esa confrontación de reinos, esa confrontación espiritual. Pero aparte de esto, mi hermano, aparte de esto, luego de la confrontación, luego vendrá la victoria, luego vendrá la provisión de parte de Dios, las nuevas fuerzas, ¿verdad? Luego el enemigo es el que es avergonzado, ¿verdad? Porque ya el Señor ha triunfado en la cruz, ya el Señor ha triunfado, nos ha dado la victoria, ya tenemos la victoria delicada sobre nuestras vidas, en tu vida. Luego de salir del escondite, serás ungido. Y luego de la unción, luego del momento de la unción, ¿verdad?, que tú tomas el lugar de autoridad, tu posición, vendrá la confrontación. Tendrás que luchar contra el reino enemigo, ¿verdad? Así que, en pocas palabras, ¿qué quiero transmitirte hoy, mi hermano? ¿Qué quiero transmitir hoy, mi hermana? Que luego de un periodo de 6 años, Joás, vino el año séptimo. Luego de 6 años de crisis, 6 años de oscuridad, 6 años de anonimato, 6 años de lo peor que te puedas imaginar, ¿verdad? Vino el año 7. Amén, vino el séptimo año. Y ahí fue cuando Joás comenzó a reinar. Pero antes de comenzar a reinar, tuvo que salirse de la cueva. Amén. Y hubo una serie de sucesos que también se habían levantado contra su vida para que él nunca llegara a reinar. Pero esto es importante: el Señor te guardará, el Señor te protegerá, porque hay una misión que tú tienes que cumplir de parte de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decirte hoy, mi hermano, mi hermana? Que viene un año diferente, que viene un año distinto para tu vida, viene un año en el cual se va a cumplir todo lo que Dios ha prometido. Se cumplirá todo, escúchame bien, se cumplirá todo lo que Dios ha prometido acerca de ti. Viene un año de cumplimientos, viene un año de cumplimientos, así que debes esperar en Jehová, porque viene un día distinto, viene un día diferente, viene un día en el cual que ya no vas a decir más por qué. Deja de pensar en el por qué me pasa esto a mí, por qué me sucedió esto a mí, porque ahí solamente te estás enfrascando más en la cueva. Aquí el capítulo 12, versículo 23, te voy a estar hablando acerca de lo que es una aceleración de los tiempos, vienen tiempos de cumplimiento, tiempos proféticos. ¿Y por qué digo una aceleración? Fíjate, eran 6 años en los cuales Joás vivió lo peor, vivió las dificultades, vivió en la oscuridad, vivió en el anonimato. Pero en el año 7, cuando vino el séptimo año, cuando vino el nuevo año, cuando vino la orden de parte de Dios, Joás, de estar en la oscuridad, de estar en lo oculto, salió a la luz. De estar temiendo por su vida, a estar protegido, ¿verdad? Y esto es maravilloso. Si vamos a Ezequiel, capítulo 12, versículo 23, Ezequiel 12, 23. Dice así la palabra del Señor, y tomala, porque esta es una palabra profética, una palabra de rima para tu vida. Y dice así: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más el refrán en Israel. Dile pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Dios promete en su palabra que se han acercado los tiempos. Ya no decir, ¿hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo ha de suceder esto? El Señor mismo lo afirma en su palabra, se han acercado. Viene la aceleración de los tiempos. Eran 6 años de crisis, 6 años de dificultades, pero vino el aceleramiento de parte de Dios. Vino el día decretado, el día pactado por Dios, y dice el cumplimiento de toda visión. Así que créelo, viene el cumplimiento de toda visión, viene una aceleración, hay una aceleración profética. Dios y el tiempo está conspirando a tu favor, así que ya lo sabes, recibe esta palabra de parte de Dios, que Dios te bendiga ricamente. Si querés ponerte en contacto con nosotros, lo podés hacer a través de nuestra línea telefónica, aparecerá aquí en pantalla, a través del 098-15-9874. Te saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, y como siempre decimos, que Dios te bendiga ricamente. Chau, chau.